Bueno, gente, perdonad por el retraso en este vídeo sobre Miguelón, porque no he podido hasta ahora. Sinceramente, no he podido hasta ahora. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vaya calor. Me estoy literalmente muriendo. Para hacer estos vídeos tengo que cerrar la habitación. Vale, que es cierto que baje la persiana y demás y esto quede iluminado. Pero creedme que está el día, por lo menos en Oviedo, para que ventile toda la casa. Y eso he hecho antes de grabar esto, a ver cuánto aguanto. Porque hace un calor impresionante, así que de verdad os agradecería un buen like en este vídeo por el sufrimiento humano. ¿Qué podemos comentar de Miguelón? Esta nueva incorporación del Real Oviedo en forma de cesión. Que por mucho que haya hecho la TPA en su momento, porque lo oí y quedé anonadado, ¿no? Porque el comunicado del Español ponía sin opción de compra. Y hay gente que insiste en que tiene opción de compra. Y no, Miguelón, por desgracia, porque me parece un muy buen lateral lo que hemos fichado, no tiene opción de compra. Miguelón, Miguel Jambridge, como lo quieras llamar, tiene 26 años, mide 1,70 m, es una estatura normal, bastante normalita, y se caracteriza por ser un lateral tremendamente profundo, que mira hacia arriba, que mira hacia el ataque, etc. Es decir, tenemos un lateral que es un cuchillo por esa banda. Ahora bien, hay una papeleta que resolver por parte de Tito y Jorge Mier. Porque yo creo que está bien claro que Lucas y Miguelón van a ser los laterales, ¿no? Finalmente, Jorge Mier se prevé, a primera vista, que no sea parte de la plantilla de Real Oviedo, aunque el otro partido contra Vetusta lo probó de lateral izquierdo a Jorge Mier. No sé si está intentando hacer algo polo por ahí o demás, pero por ahora ya os digo que el lateral derecho creo que queda totalmente cubierto con Lucas y con esta nueva incorporación. Miguelón, procedente del Español. Miguelón es un jugador que salió de la cantera del Villarreal. De hecho, incluso debutó con el Villarreal. Tiene minutos en primera división. Y es un jugador que tiene una trayectoria no muy larga ni muy extensa respecto a aquí. Pues de hecho es Villarreal, Huesca, Español. Esos tres, se acabó, ¿no? Si queréis contar el Villarreal B, pues lo contáis. Después del Villarreal se fue hacia el Huesca, siendo lo más destacado en segunda y diría yo uno de los mejores laterales de la categoría. Se fue al Español. Por méritos propios, evidentemente, mereció un salto, sin desprestigiar a Huesca, ni mucho menos, ¿no? Pero mereció un salto de calidad, el Español con él ascendió finalmente a Primera División, y luego sí que es cierto que perdió totalmente protagonismo por culpa de una lesión, que le lastró y después no volvió a participar. Una cosa tremendamente interesante es que Miguelón no haya vuelto a participar, incluso cuando el Español tenía problemas en esa banda, no le puso su entrenador. Entonces, hay que ver. Y hay que, evidentemente, darle confianza en el Real Oviedo porque tenemos un muy buen lateral. Creo que hemos fichado un gran lateral con un rendimiento inmediato. Es decir, tiene edad para rendimiento inmediato. Tiene condiciones para rendimiento inmediato. Y ya visteis que en el primer partido contra el Vetusta dio 2 asistencias ya. También te digo que Sangali marcó gol. Entonces, veremos con Bolo qué pasa con Miguelón, pero tiene pinta de ser titular. No indiscutible, pero me parece pasar de Carlos Isaac a Miguelón me parece un salto muy importante, Y bajo mi punto de vista hemos fichado uno de los mejores laterales de la categoría. La defensa queda más completa, mucho más compacta con los centrales que ya teníamos, con Miguelón y a la izquierda Pomares. Me parece que tenemos una defensa en general bastante completa. A diferencia del año pasado, que flojeaban los laterales, este año hemos reforzado esa posición y hemos dado un salto ahí. Me alegro mucho por ello y veremos qué frutos da finalmente. Va a ser clave, muy muy clave, en el esquema de Bolo o las intenciones de Bolo, laterales rápidos y profundos. Miguelón es uno de ellos y creo que va a tener muchísimo protagonismo. Extremos por dentro, laterales profundos, centros, cuchillos, eso es un poco lo que viene siendo la intención y lo que cumple al pie de la letra Miguelón. La verdad que es una pena, la única pega que le ponga a este contrato es que Miguelón no tenga opción de compra porque es un jugador tremendamente interesante, con una buena edad para jugar al fútbol, son 26 años, es una edad bien, no es súper joven, no es mayor, es una edad perfecta para rendimiento inmediato, lo que he dicho antes, y es una pena porque ya os digo que en el Villarreal lo hizo bien, en el Huesca fue de lo mejor, en el Español fue muy bueno. Hemos fichado un lateral con unas condiciones bárbaras, diría yo, con un estilo espectacular. y creo que sí, se sube el nivel de la defensa en general y Miguelón va a dar mucha guerra.
Y esto, gente, ha sido un poco el vídeo sobre Miguelón, mi opinión un poco del tema y demás. Cualquier cosilla ya sabéis que abajo en los comentarios, ¿vale? Para no perderos ningún vídeo, pues ya sabéis, hay que suscribirse, activar la campana y así no te pierdes ningún vídeo. Déjate un buen like por el sufrimiento humano porque me estoy muriendo de calor. Voy a abrir la ventana ya en cuanto termine este vídeo, madre Dios. Nada, gente, muchas gracias por estar aquí, hasta luego. Ya lo veo. No hay tregua.